balance uno lo hace constantemente. Lo único que puedo decir es que el último, desde principio de año hasta ahora, lo que me he dedicado es tratar de dejar nada de pendiente en el expediente. O sea, no hay ningún expediente de tránsito sin fallar, no hay ningún expediente de otra naturaleza que esté sin sentencia. Solamente dejé, cuando yo entré en vacaciones hace 20 días, que dejé las audiencias preparadas para que la doctora Balinotti después las tome, porque no podía firmar ella ni se podían hacer, pero el balance que hago es positivo. Voy una humorada. Tan malo no habrá sido porque nadie te rayó el auto, me dijeron alguna vez. Claro. Pero bueno, uno trató de hacer lo mejor posible, con errores, con aciertos, con gustos, con disgustos, pero bueno, creo que el balance es positivo.